Wow, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas y todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos, mi lengua de Segre y yo, para continuar con la lectura de este, la verdad, muy interesante espacio. Letras, conjugación de letras de la literatura europea, caucásica, cara pálida, excéntrica, como lo era nuestro buen amigo Oscar Wilde. Así que sin más por el momento, te doy las gracias por venir. Y te recuerdo que hoy va a ser un gran día. Hoy fue un gran día, o será un gran día mañana. Todo pasa para que pase lo que tenga que pasar. Y así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Esto es el retrato Esto es el retrato de Dorian Gray, capítulo 12. Era el 9 de noviembre, la víspera de su 38º cumpleaños, como más tarde recordó a menudo. 38º, 38. Como más tarde recordó a menudo, salía a eso de las 11, de casa de Lord Henry, donde había cenado e iba envuelto en gruesas pieles, pues la noche era fría y brumosa. En la esquina de la plaza Grosvenor, con la calle South Audley, pasó un hombre junto a él en la niebla, andando muy deprisa y con el cuello de su gabán gris levantado. Llevaba una maleta en su mano. Dorian le reconoció. Era Basilio Hallward. Una extraña sensación de miedo que no pudo explicarse se apoderó de él. Hizo como si no lo conociera. Siguió rápidamente en dirección a su casa. Pero Hallward lo había visto. Dorian le oyó pararse primero en la acera y luego seguirle. Instantes después apoyaba la mano sobre su brazo. Dorian, qué extraordinaria suerte. Le ha esperado usted en su biblioteca hasta las 9. Finalmente compadecido de su criado, muerto de cansancio. Le dije que se fuera a acostar al acompañarme a la puerta. Marcho a París en el tren de las 12. Tenía un especial deseo de ver a usted antes de irme. Me pareció que era usted, o por lo menos su gabán de pieles, cuando nos cruzamos. Pero no estaba completamente seguro. ¿No me reconoció? Con esta niebla, mi querido Basilio. Hombre, apenas si podría reconocer la plaza Grosvenor. Creo que mi casa está por aquí, pero no podría asegurarlo del todo. Siento que se marche usted, porque no le veo hace un siglo, pero supongo que volverá pronto. No, estaré fuera de Inglaterra durante 6 meses. Pienso tomar un estudio en París y encerrarme hasta que termine un gran cuadro que tengo en la cabeza. Sin embargo, no era de mí de quien quería hablarle, y estamos delante de su puerta. Déjeme entrar un momento, tengo algo que decirle. Encantado, pero no usted perderá su tren, dijo Dorian Gray, lánguidamente subiendo los escalones y abriendo la puerta con su llavín. La luz del farol luchaba contra su niebla, y Hallward consultó su reloj. Tengo tiempo de sobra, respondió. El tren no sale hasta las 12:15, y son las 11 solamente. Realmente, iba al club a buscarle cuando le encontré. Como usted ve, no hará que me retrase mi equipaje. Lo he enviado con los bultos pesados. Lo llevo todo conmigo en esta maleta, y puedo ir fácilmente a la estación. Victoria en 20 minutos. Dorian le contempló, sonriendo. Qué indumentaria de viaje para un pintor elegante. Una maleta de gran almacén y un gabán saco. Entre usted, o la niebla invadirá la casa. Y no olvide que no se debe de hablar de nada serio. No hay nada serio hoy en día. O al menos, nada puede serlo. Qué ironía. Parece que viven en nuestra época, ¿no? Hallward movió la cabeza mientras entraba y siguió a Dorian a la biblioteca. Brillaba un fuego de leños en la amplia chimenea. Las luces estaban encendidas y una licorera holandesa, unos sifones de soda y unos anchos vasos tallados estaban colocados sobre una mesita de marquetería. ¿Cómo ve? Su criado me instaló completamente como en mi casa, Dorian. Me dio cuanto necesitaba
incluyendo sus mejores cigarrillos de boquilla dorada. Es un hombre muy hospitalario. Me gusta mucho más que aquel francés que tenía usted antes. Entre paréntesis, ¿qué ha sido de él? Dorian se encogió de hombros. Creo que se ha casado con la doncella de Lady Radley y que la ha establecido como modista inglesa. La anglomanía. Anglomanía. Está muy de moda por ahí ahora, según he oído. Parece un tonto ese francés, ¿verdad? Pero sabe usted, no era un malcriado en absoluto. No me gustó nunca, pero no tuve nada de qué quejarme. Se imagina una vez cosas completamente absurdas. Me era realmente muy fiel y parecía penadísimo cuando se fue. ¿Otro brandy con soda? ¿O prefiere usted vino del Rhin Cold Seltz? Yo siempre lo tomo. Seguramente lo hay en la habitación de al lado. Gracias, no quiero ya nada, dijo el pintor, quitándose el sombrero y el gabán y echándolo sobre la maleta que había colocado en un rincón. Y ahora, mi querido amigo, quiero hablarle seriamente. No frunce el ceño así. Hace usted que sea mucho más difícil para mí. ¿Qué sé yo?, exclamó Dorian con su habitual impaciencia, echándose sobre el sofá. Espero que no se tratara de mí. Estoy cansado de mí mismo esta noche. Quisiera ser otro. De usted se trata, respondió Hallward con voz grave y conmovida, y debo decírselo. La voy a entretener solamente media hora. Dorian suspiró y encendió un cigarrillo. Media hora, murmuró. No es mucho para hacerle unas preguntas, Dorian. Y hablo en absoluto por afecto hacia usted. Creo conveniente que sepa usted las cosas horribles que se cuentan contra usted en Londres. No quiero saberlas. Me agradan los escándalos de los demás, pero los escándalos que me conciernen no me interesan. No tienen el encanto de la novedad. Deben interesarle mucho, Dorian. Todo caballero está interesado en su buen nombre. No querrá que la gente hable de usted como alguien envilecido y degradado. Tiene usted, ciertamente, posición, fortuna y todo lo demás. Pero la posición y la fortuna no lo son todo. Comprenderá usted que yo no creo sus rumores de ninguna manera. Al menos, no puedo creerlos en cuanto lo ve usted. El pecado es una cosa que se inscribe por sí misma sobre el rostro de un hombre. No puede estar oculto. La gente habla a veces de vicios secretos. No existen tales cosas. Si un hombre corrompido tiene un vicio, este se revela en las líneas de su boca, en la caída de sus párpados, hasta en el moldeado de sus manos. Alguien, no mencionaré su nombre, pero usted le conoce, vino a buscarme el año pasado para que hiciese su retrato. Yo no lo había visto nunca antes, ni había oído jamás ninguna cosa de él hasta entonces, aunque después he oído una buena cantidad de ellas. Me ofreció un precio exorbitante. Me negué. Había algo en el contorno de sus dedos que yo excretaba. Ahora sé que era completamente cierto lo que yo imaginaba. Su vida es horrible, pero de usted, Dorian, de usted, con su cara pura, despejada, inocente y con su maravillosa e inalterable juventud, no puedo creer nada en contra. Y sin embargo, le veo a usted rara vez ahora. Ya no viene usted nunca al estudio. Y cuando estoy lejos de usted y oigo todas esas cosas atroces que la gente cuchichea sobre usted, no sé qué decir. ¿Por qué? Dorian, un hombre como el duque de Berwick, abandona el salón del club cuando entra usted. ¿Por qué tantos caballeros de Londres no quieren venir a su casa ni invitarle a las suyas? Era usted amigo de Lord Stavely. Le encontré en una comida la semana última. El nombre de usted fue pronunciado casualmente en la conversación a propósito de esas miniaturas que ha prestado usted a la exposición de Dudley. Stavely hizo un gesto con sus labios y dijo que podría usted tener mucho gusto artístico, pero que era un hombre que no podía presentarse a ninguna muchacha honrada, ni entrar ni estar en la misma habitación que una mujer casta. Le recordé que yo era amigo de usted y le pregunté qué quería decir. Me lo dijo delante de todos. Era horrible. ¿Por qué su amistad es tan fatal a los jóvenes? Ese desdichado muchacho que servía en la escolta se suicidó. Era muy amigo de usted, Sir Enrique Ashton. Tuvo que salir de Inglaterra con su apellido deshonrado. Eran ustedes inseparables. ¿Qué pasó con Adriano Singleton y su horrible fin? ¿Qué pasó con el único hijo de Lord Kent y su carrera? Me encontré ayer a su padre en la calle St. James. Parecía destrozado de vergüenza y de pena. ¿Qué pasó con el joven duque de Perth? ¿Qué clase de vida luce ahora?
¿Qué caballero querría tratarle? Basta, Basilio. Habla usted de cosas que desconoce en absoluto, dijo Dorian Gray mordiéndose los labios y con un tono de infinito desprecio en la voz. ¿Me pregunta usted por qué Berwick se va de una habitación cuando entro yo? Pues porque conozco todo cuanto se refiere a su vida, pero no porque él sepa nada de la mía. Con una sangre como la que me lleva en las venas, ¿cómo puede ser pura su historia? Me pregunta usted sobre Enrique Ashton y el joven Perth. ¿Les enseñé al uno sus vicios y al otro su libertinaje? Si el imbécil hijo de Kent escoge su esposa en el arroyo, ¿qué tengo yo que ver con eso? Si Adriano Singleton firma cheques con los nombres de sus amigos, ¿soy yo su mentor? Sé cómo corretea a la gente en Inglaterra. La clase media suele hacer ostentación a los postres de sus prejuicios morales y se cuchichea con lo que esa gente llama la relajación de sus superiores para intentar aparentar que pertenece al gran mundo y que está en las mejores relaciones con las personas a quienes calumnian. En este país, basta que un hombre tenga distinción y talento para que cualquiera mala lengua le emprenda con él. ¿Y qué clase de vida es esa gente que presume de ser moral? Mi querido amigo, olvide usted que estamos en la tierra natal de los hipócritas. —¡Dorian! —exclamó Hallward—, esa no es la cuestión. Inglaterra es bastante perversa, ya lo sé, y la sociedad inglesa es totalmente injusta. Por eso deseo que sea usted perfecto, y no lo ha sido. Hay derecho para juzgar a un hombre por la influencia que tiene sobre sus amigos. Los de usted parecen perder todo sentido de honor, de bondad, de pureza. Los llena usted de una locura de placer. Se han precipitado en abismos, y usted los ha dejado ahí. Sí, los ha abandonado. Y sin embargo puede usted sonreír como sonríe ahora. Y hay algo peor. Sé que usted y Harry son inseparables. Y seguramente por esta razón, ya que no por otra, no hubiera usted debido hacer del nombre de su hermana un objeto de burla. Tenga cuidado, Basilio. Va usted demasiado lejos. Debo hablar y debe usted escucharme. Me escuchará usted. Cuando conoció a Lady Gundelina, ningún rumor escandaloso la había rozado. Hay hoy una sola mujer decente en Londres que quiera pasearse con ella por el coche. ¿Con el coche por el parque? ¿Cómo? Hasta sus mismos hijos no les permiten vivir con ella. Luego hay otras historias. Cuentan que si le ha visto usted salir furtivamente de horribles casas y deslizarse disfrazado con las más inmundas guaridas. ¿Son ciertas? ¿Pueden ser ciertas? Cuando las oí por primera vez me eché a reír. Ahora las oigo y me hacen estremecer. ¿Qué es su casa de campo? ¿Y cuál la vida que en ella se hace? Dorian, usted no sabe lo que se dice sobre usted. No diré que no quiero sermonearle. Me acuerdo de Harry diciendo una vez que cualquier hombre que se erigía en predicador aficionado empezaba siempre por decir eso y se apresuraba enseguida a faltar a su palabra. Yo deseo sermonearle. Quisiera que llevase usted una vida que hiciese un mundo, que el mundo le respetase. Quisiera que tuviera usted un nombre intachable y una limpia reputación. Quisiera que se desembarazase de esa horrible gente con la que trata. No se encoja así de hombros, no sea tan indiferente. Posee usted una influencia maravillosa. Empléela para el bien y no para el mal. Dicen que corrompe usted a todos aquellos con quien intima, y que es suficiente que entre usted en una casa para que la afrenta le siga. No sé si es así o no, ¿cómo voy a saberlo? Pero eso se dice de usted. Me han contado cosas por las cuales parece imposible dudar. Lord Gloucester era uno de mis más queridos amigos en Oxford. Me enseñó una carta que su mujer le había escrito moribunda y sola en su villa de Mentón. El nombre de usted estaba mezclado en la confesión más terrible que he leído nunca. Le dije que aquello era absurdo, que le conocía usted a fondo y que era usted incapaz de semejantes cosas. Conocerle usted, me pregunto si le conozco. Antes de poder contestar a esto, tendría que ver su alma. —Ver mi alma —murmuró Dorian Gray, irguiéndose en el sofá y palideciendo de terror. —Sí —respondió Hallward gravemente con un tono de tristeza en su voz—, ver su alma. Pero únicamente Dios puede hacerlo. Una amarga risa burlona se desgranó de los labios del joven. —Usted también la verá esta noche —exclamó, cogiendo la lámpara de la mesa—. Venga usted.
Es la obra de sus propias manos. ¿Por qué no iba a verla? Podrá usted contárselo a todo el mundo después si quiere. Nadie le creerá. Y si le creen, sentirán por mí más afecto todavía. Conozco nuestra época mejor que usted, aunque usted charle tan aburridamente. Venga, le digo. Bastante ha correteado usted sobre la corrupción. Ahora va a contemplarla cara a cara. Había una locura orgullosa en cada palabra que profería. Golpeaba el suelo con el pie con su gesto de pueril insolencia. Sintió una alegría terrible al pensar que otro compartiría su secreto y que el hombre que había pintado el retrato, origen de toda su vergüenza, quedaría abrumado para el resto de su vida por el horroroso recuerdo de lo que había hecho. Sí, continuó acercándose a él y mirando fijamente sus ojos severos. Voy a enseñarle mi alma. Va usted a ver lo que según se imagina. Únicamente Dios puede ver. Hallward retrocedió. Esto es una blasfemia, Dorian. Exclamó. No se deben decir tales cosas. Son horribles y no significan nada. Discúlpenme. ¿Cree usted eso? Se rió de nuevo. Así lo creo. Y en cuanto a lo que le he dicho esta noche, lo he dicho por su bien. Ya sabe que he sido siempre para usted un fiel amigo. No se acerque a mí. Acabe lo que tenía que decir. Una contradicción dolorosa pasó por la cara del pintor. Se detuvo un instante, y un ardiente sentimiento de piedad se apoderó de él. Después de todo, ¿qué derecho tenía a fiscalizar la vida de Dorian Gray? Si había hecho la décima parte de lo que se rumoreaba sobre él. ¿Cuánto debió de sufrir? Entonces, se levantó. Fue hasta la chimenea y parándose ahí contempló los leños encendidos con su ceniza como la escarcha y la palpitación central de las llamas. Estoy esperando a Basilio, dijo el joven Cosbos con voz áspera y clara. Se volvió. Lo que tengo que decir es esto, exclamó. Debe darme alguna contestación a las horribles acusaciones hechas contra usted. Si me dice que son absolutamente falsas, desde el principio hasta el fin, le creeré. Niéguelas usted, Dorian. Niéguelas. ¿No ve lo que va a hacer a mí? Dios mío, no me diga que es usted malo, corrompido y lleno de afrenta. Dorian sonrió. Sus labios se arquearon en un gesto de desprecio. Suba usted conmigo, Basilio, dijo tranquilamente. Guardo un diario de mi vida, día por día, y no sale nunca de la habitación donde lo escribo. Se lo enseñaré si viene conmigo. Iré con usted, Dorian, si así lo desea. Veo que he perdido mi tren. Eso no importa, puedo salir mañana. Pero no me pide usted que lea nada esta noche. Lo único que quiero es una franca respuesta a mi pregunta. Se la daré ahí arriba. No puedo dársela aquí. No es larga de leer. Capítulo 13. Salió de la habitación y empezó a subir, seguido de Basilio Hallward. Andaban suavemente como andan instintivamente los hombres de noche. La lámpara proyectaba sombras fantásticas sobre la pared y la escalera. Corría un ligero viento que hizo sonar las ventanas. Cuando llegaron al último descanso, Dorian dejó la lámpara en el suelo y cogiendo la llave, la hizo girar en la cerradura. ¿Insiste usted en saber, Basilio? Preguntó en voz baja. Sí, encantado, respondió sonriente. Y luego añadió con algo de acritud. Es usted el único hombre del mundo que tiene derecho a saber todo cuanto a mí se refiere. Ha ocupado usted más sitio en mi vida de lo que piensa. Y cogiendo la lámpara abrió la puerta y entró. Una corriente de aire frío los envolvió. Y la llama vacilante, un momento, tomó un tinte anaranjado oscuro. Se estremeció. Cierra usted la puerta detrás, musitó, colocando la lámpara sobre la mesa. Hallward miró a su alrededor con expresión perpleja. La habitación parecía no haber sido habitada desde hacía años. Un tapiz flamenco descolorido, un cuadro tapado con una cortina, un viejo casone o arcón y una estantería casi vacía formaban todo el moblaje, además de una silla y una mesa. Al encender Dorian Gray una vela medio consumida que había sobre la chimenea, vio que todo estaba lleno de polvo y el tapiz agujeado. Un ratón huyó asustado detrás del zócalo. Olía a humedad, a moho
¿De modo que cree usted que Dios únicamente puede ver el alma, Basilio? Quite esa cortina y va usted a ver la mía. La voz era fría y cruel. Está usted loco, Dorian. O representando un papel, murmuró Hallward frunciendo las cejas. ¿No quiere usted hacerlo? Entonces la quitaré yo mismo, dijo el joven, y arrancó la cortina de su barra, tirándola al suelo. Una exclamación de horror botó de los labios del pintor cuando vio, a la débil luz de la vela, la horrible cara que parecía sonreírle sarcásticamente sobre el lienzo. Había en algo en aquella expresión que le llenó de repugnancia y adversión. ¡Cielo santo! Era la propia cara de Dorian Gray, la que estaba viendo. El horror, por mucho que fuera, no había corrompido por completo aquella maravillosa belleza. Quedaba algún oro en la clarísima cabellera y en alguna escarlata en la boca sensual. Los ojos hinchados conservaban algo de la pureza de su azul. Y no habían desaparecido todavía por completo las nobles curvas de su nariz, finamente cincelada, y de su plástico cuello. Si aquel era el propio Dorian, ¿pero quién hizo aquello? Parecióle reconocer sus propias pinceladas y el marco que él mismo había dibujado. La idea era monstruosa y sin embargo le aterró. Cogió la vela y la acercó al retrato. En el ángulo izquierdo estaba su propio nombre trazado en largas letras de brillante vermellón. Era una odiosa parodia, una infame e innoble sátira. Él no hizo aquello nunca. Sin embargo, era su propio cuadro. Lo sabía, y sintió como si su sangre hubiera cambiado en un instante, y de fuego se hubiese convertido en pesado hielo. Su propio cuadro. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué aquella transformación? Se volvió mirando a Dorian Gray con los ojos angustiados. Su boca se crispaba, y su lengua seca parecía incapaz de articular una palabra. Se pasó la mano por la frente. Estaba húmeda de sudor pegajoso. Yeah. El joven, apoyado en el saliente de la chimenea, lo contemplaba con esa extraña expresión que se ve en el rostro de los que miran absortos la escena cuando actúa algún gran artista. No era de dolor ni de alegría verdaderos. Era simplemente la pasión de un espectador, unida quizá a la vibración del triunfo de sus ojos. Habiéndose quitado la flor del ojal, la aspiraba con afectación. ¿Qué quiere decir esto? Exclamó por fin Hallward. Su propia voz resonó con tono agudo y extraño en sus oídos. Hace años, cuando yo era un muchacho, dijo Dorian Gray, estrujando la flor en su mano, me conoció usted. Me aduló y me enseñó a sentirme vanidoso de mi belleza. Un día me presentó uno de sus amigos, quien me explicó la maravilla de la juventud, y usted terminó mi retrato, que me reveló la maravilla de la belleza. En un momento de locura, que ahora mismo no sé si deploro o no, haber tenido, formulé un deseo, que quizá usted lo llamará ruego. Lo recuerdo. Oh, bien que lo recuerdo. No, eso es imposible. Esta habitación es húmeda. Se ha formado moho sobre el lienzo. Los colores que empleé contenían algún veneno mineral. Le digo que esto es imposible. Ah, que es imposible, murmuró el joven yendo hacia la ventana y apoyando su frente en los cristales fríos empañados de niebla. Me dijo usted que lo había destruido. Estaba equivocado. Ha sido él quien me ha destruido. No creo que este sea mi cuadro. ¿No puede usted ver su ideal en esto? Dijo Dorian amargamente. ¿Mi ideal? ¿Cómo lo llama? ¿Cómo usted lo llamaba? No había nada malo en él. Nada afrentoso. Era usted para mí un ideal como yo, como ya no volveré a encontrar nunca. Este es el rostro de un sátiro. Es la fisonomía de mi alma. Señor, qué cosa he adorado. Tiene los ojos de un demonio. Cada uno de nosotros lleva en sí el cielo y el infierno, Basilio, exclamó Dorian con un ardiente gesto de desesperación. Hallward se volvió hacia el retrato y lo contempló. Dios mío, si es cierto, exclamó. Y si es eso lo que ha hecho usted con su vida, debe usted desear mucho de ser mucho más perverso de lo que creen los que murmuran de usted o de lo que usted mismo se imagina. Aproximó de nuevo la luz al lienzo y él lo examinó. La superficie parecía completamente inalterable y estaba tal como él la dejó. Era de dentro de una apariencia, de donde surgían las impurezas y el horror. Por medio de alguna extraña vida interna, la lepra del pecado iba corroyendo lentamente aquel objetivo. Aquel objeto, la putrefacción de un cadáver en una tumba,
húmeda, no era tan horrenda. Su mano tembló, haciendo caer la vela del candelabro sobre el entarimado donde chisporroteó. Poniéndole el pie encima, la apagó. Después, dejóse caer en el sillón desvencijado que estaba al lado de la mesa y hundió la cara en sus manos. ¡Santo Dios, Dorian! ¡Qué lección! ¡Qué tremenda lección! No obtuvo respuesta, pero pudo oír el joven que sollozaba en la ventana. ¡Recemos, Dorian, recemos! Murmuró. ¿Qué nos han enseñado a decir en nuestra infancia? No nos dejes caer en la tentación. Perdónanos nuestros pecados. Purifícanos de nuestras iniquidades. Repitámoslos juntos. El ruego de su orgullo ha sido escuchado. El ruego de su arrepentimiento será escuchado también. Le he adorado a usted demasiado. Estoy castigado por ello. Se ha adorado usted a sí mismo demasiado. Ambos estamos castigados. Dorian se volvió levemente, lentamente y mirándole con los ojos empañados de lágrimas. Es ya demasiado tarde, Basilio, balbució. Nunca es demasiado tarde, Dorian. Arrodillémonos e intentemos recordar una oración. No hay un versículo así en algún pasaje. Aunque vuestros pecados sean como la grana, yo los volveré blancos como la nieve. Esas palabras ya no quieren decir nada para mí. ¡Silencio! No diga eso, bastante mal ha hecho ya en su vida. Dios mío, ¿no ve usted esa maldita cosa cómo nos mira? ¿De soslayo? Dorian Gray contempló el retrato, y de repente, un irrefrenable sentimiento de odio a Basilio Hallward se apodó de él, como si le fuese sugerido por la imagen pintada sobre el lienzo, cuchicheando a su oído por aquellos labios sarcásticos. Las pasiones enloquecidas de una fiera acosada despertábanse en él, y aborreció al hombre sentado ante la mesa como no había aborrecido nunca jamás en su vida entera. Miró ferozmente a su alrededor. Algo relucía sobre el cofre pintado enfrente de él. Su mirada se posó sobre aquello. Sabía lo que era. Un cuchillo que había subido días antes para cortar una cuerda, y que se le olvidó llevarse. Avanzó nuevamente hacia aquello, pasando cerca de Hallward. Llegado a la espada de este, cogió el cuchillo y se volvió. Hallward se movió en su sillón como si fuera a levantarse. Se abalanzó sobre él y le hundió el cuchillo en la carótida detrás de la oreja, aplastando la cabeza contra la mesa y descargando golpes repetidos. Hubo un gemido apagado y el ruido horrible de alguien anegado en sangre. Por tres veces los brazos extendidos se agitaron convulsivamente, sacudiendo grotescos unas manos de crispados dedos en el aire. Apuñaló él por dos veces más. Pero el pintor no se movió ya. Algo empezó a gotear sobre el suelo. Se detuvo un momento apoyándose aún sobre la cabeza caída. Después, tiró el cuchillo sobre la mesa y escuchó. No oyó más que un río de gotas cayendo sobre la alfombra raída. Abrió la puerta y salió al rellano. La casa estaba completamente tranquila. No había nadie. Durante unos segundos permaneció inclinado sobre la barandilla, escudriñando hacia abajo la hirviente negrura de las tinieblas. Luego quitó la llave, volvió a la habitación y se encerró ahí. El cuerpo continuaba sentado en el sillón, volcado sobre la mesa, con la cabeza caída y la espalda encorvada, con sus largos y fantásticos brazos. Si no hubiera sido por el orificio rojo y abierto del cuello, por el charco de coágulos negros que se extendían lentamente sobre la mesa, habría podido decirse que aquel hombre estaba simplemente dormido. Qué rápidamente sucedió todo aquello. Sentíase extrañamente tranquilo, y yéndose a la ventana la abrió y se asomó. El viento había barrido la niebla, y el cielo era como una monstruosa cola de pavo real, estrellada de miradas de pupilas de oro. Miró hacia abajo, y vio a un policeman que hacía su ronda dirigiendo los largos rayos de luz de su linterna sobre las puertas de las casas silenciosas. La mancha carmesí de un coche que pasaba iluminó la esquina, y luego se desvaneció. Una mujer envuelta en un chal vaporoso se deslizó lentamente a lo largo de las verjas y siguió tambaleándose. De cuando en cuando, deteníase para mirar atrás. Enseguida empezó a entonar una canción con voz ronca. El guardia corrió a ella y le dijo algo. Se marchó tropezando y echándose a reír. Un viento áspero recorrió la plaza. Las luces de gas de los faroles vacilaron azuleantes, y los árboles desnudos entrechocaron sus ramas secas.
Estremecióse y entró, cerrando la ventana. Llegada a la puerta, la hizo girar. Llegado a la puerta, hizo girar la llave y abrió. No miró siquiera al hombre asesinado. Sintió que el secreto de todo aquello no iba a cambiar la situación. El amigo que pintó el retrato fatal, al que debía toda su miseria, estaba apartado de su vida. Aquello era suficiente. Entonces se acordó de la lámpara. Era realmente un curioso trabajo morisco, hecho de plata maciza, incrustada con arabescos de acero bruñido y adornada de gruesas turquesas. Quizás su criado notaría su falta y serían preguntas. Titubeó un momento. Luego volvió a entrar y la cogió de la mesa. No pudo dejar de mirar al muerto. Qué tranquilo estaba. Qué horriblemente blancas parecían sus largas manos. Era como una terrible figura de cera. Habiendo cerrado la puerta tras de él, descendió tranquilamente las escaleras. Los peldaños crujían como si lanzasen gemidos de dolor. Se detuvo varias veces y esperó. No, todo estaba en calma. No se oía más que el ruido de sus propias pisadas. Cuando llegó a la biblioteca, vio la maleta y el gabán en un rincón. Era preciso esconderlos en algún sitio. Abrió un armario secreto, disimulado en el zócalo de madera, donde guardaba sus propios y extraños disfraces, y los metió ahí. Podía quemarlos fácilmente más adelante. Después sacó su reloj. Eran las 2:20. Sentóse y puso a reflexionar. Todos los años, todos los meses casi, eran ahorcados individuos en Inglaterra. Por lo que él acababa de hacer, había flotado un frenesí criminal en el aire. Alguna estrella roja debió de aproximarse demasiado a la tierra. Y sin embargo, ¿qué pruebas habría contra él? Basilio Hallward se fue de su casa a las 11. Nadie le vio entrar de nuevo. La mayor parte de los criados estaban en Shelby Royal. El suyo estaba acostado. París. Sí, era París hacia donde salió Basilio en el tren a las 12 de la noche, como tenía pensado, con sus extrañas y reservadas costumbres. Pasarían meses antes de que se suscitaran sospechas. Meses. Todo podría estar destruido mucho antes. Una repentina idea cruzó por su imaginación. Se puso el abrigo y el sombrero y salió al vestíbulo. Ahí se detuvo escuchando el andar lento y pesado del guardia por la acera de enfrente y viendo la luz de su linterna roja reflejada en la ventana. Esperó, conteniendo la respiración. Después de unos momentos, descorrió el cerrojo y se deslizó afuera cerrando la puerta, detrás de él con mucha suavidad. Luego llamó al timbre. Al cabo de 5 minutos apareció su criado, a medio vestir y como muy adormilado. «Siento haberle despertado a usted, Francisco», dijo, entrando, «pero se me olvidó mi llavín». «¿Qué hora es?» «Las 2:10, señor», contestó el criado consultando el reloj y guiñando los ojos. «Las 2:10, me he retrasado terriblemente. Será preciso que me despierte usted mañana a las 9. Tengo un trabajo que hacer». «Muy bien, señor». «¿Ha venido alguien esta noche?» «Mr. Hallward, señor. Estuvo aquí hasta las 11 y luego se fue para tomar el tren». «Oh, siento no haberlo visto. ¿Ha dejado alguna carta?» «No, señor. Dijo que escribiría el señor desde París, si no le encontraba en el club». «Está bien, Francisco. No se olvide usted de llamarme a las 9:00 a.m. «No, señor». El criado desapareció por el corredor arrastrando sus zapatillas. Dorian Gray tiró su gabán y sombrero sobre la mesa y entró en la biblioteca. Estuvo paseando por la habitación durante 1/4 hora, mordiendo el labio y reflexionando. Después cogió, de un estante, una guía de direcciones y empezó a pasar hojas. Alan Campbell, calle de Hedford, Mayfair. Sí, aquel era el hombre que necesitaba. Capítulo 14. A las 9:00 a.m. siguiente, entró su criado con una taza de chocolate sobre una bandeja y abrió las persianas. Dorian dormía muy apaciblemente, descansado sobre el lado derecho con una mano debajo de su mejilla. Parecía un adolescente cansado por el juego o por el estudio. El criado tuvo que tocarle 2 veces en el hombro antes de que se despertase. Cuando abrió los ojos, una débil sonrisa cruzó entre sus labios como si hubiera estado sumido en algún sueño delicioso. Sin embargo, no había soñado nada.
Su noche no fue turbada por ninguna imagen de placer o de dolor. Pero la juventud sonríe sin motivo. Este es uno de sus principales encantos. Se volvió y apoyándose sobre el codo, empezó a beber a sorbitos el chocolate. El suave sol de noviembre inundaba el cuarto. El cielo estaba despejado y había una confortable tibieza en el aire. Era casi como una mañana de mayo. Gradualmente, los sucesos de la noche anterior invadieron su mente, deslizándose silenciosamente con pasos ensangrentados, y se reconstruyeron por sí mismos con terrible precisión. Tembló al recuerdo de todo lo que había sufrido, y por un instante, el mismo extraño sentimiento de odio contra Basilio Hallward que le impulsó a matarle, cuando estaba sentado en el sillón, le invadió de nuevo, dejándole helado y colérico. El muerto seguía aún sentado ahí arriba, y a pleno sol ahora. ¡Qué horrible era aquello! Cosas tan atroces son para las tinieblas, no para la luz del día. Sintió que si seguía pensando en lo sucedido, enfermaría o se volvería loco. Había pecados cuya fascinación era mayor por el recuerdo que por el acto en sí mismo. Extraños triunfos que satisfacían el orgullo más que las pasiones y que daban a la inteligencia una viva alegría mayor que la que proporcionaban o podían proporcionar a los sentidos. Pero aquel no era de esos. Era un recuerdo que debía borrar de su mente, aletargarlo con adormideras y ahogarlo por último para que él no le ahogase a él. Cuando sonó la media, pasó la mano por su frente y después se levantó presuroso y se vistió con más esmero que de costumbre, escogiendo minuciosamente su corbata y su alfiler y cambiando varias veces de sortijas. Empleó también mucho tiempo en almorzar, probando los diversos platos, hablando a su criado de una nueva librea que pensaba hacer a su servidumbre de Selby, mientras abría su correspondencia. Algunas cartas le hicieron sonreír, tres le aburrieron. Releyó varias veces la misma, y luego la rompió con un ligero gesto de cansancio en su rostro. ¡Qué cosa tan terrible es la memoria de una mujer! Como había dicho una vez Lord Henry. Después de beber su taza de café negro, se limpió los labios pausadamente con una servilleta. Hizo señas a su criado que esperase, y yendo hacia la mesa se sentó y escribió dos cartas. Se metió una de ellas en el bolso y entregó la otra al criado. Lleve usted esto al 152 de la calle de Hereford, Francisco. Y si Mr. Chamble está fuera de Londres, pregunte su dirección. En cuanto estuvo solo, encendió un cigarrillo y comenzó a hacer apuntes sobre una hoja de papel, dibujando primero flores, motivos arqueológicos y luego rostros humanos. De pronto notó que cada cara que trazaba parecía tener una semejanza fantástica con Basilio Hallward. Frunció las cejas y levantóse. Fue a la estantería y cogió un tomo al azar. Estaba dispuesto a no pensar más en lo sucedido hasta que no fuera absolutamente necesario. Una vez tumbado sobre el sofá, miró el título del libro. Era un ejemplar de Charpentier, de los esmaltes y camafeos de Gautier, sobre papel Japón, con el aguafuerte de Jaquemart. La encuadernación era de cuero verde limón, con una retícula de oro, sembrada de granadas. Se la había dado a Adriano Sigleton. Ojeándolo, su mirada cayó sobre el poema de la mano de Lancaire, la mano fría y amarillenta, Du supplice en Cormal la B, con su vello rojo. Y sus doy. A ver otra vez. Du supplice en cor malabé, aún malabada del suplicio, con su vello rojo y su doigt de faune, dedos de fauno. Contempló sus propios dedos blancos y alargados, y a pesar suyo, estremeciéndose levemente, continuó hasta llegar a estas deliciosas estrofas sobre Venecia. Sobre una gama cromática, goteando perlas en su seno, la Venus del Adriático saca del agua su cuerpo blanquirrosado. Las cúpulas, sobre el azul de las ondas, según la fase del puro contorno, hinchase cual mórbidas gargantas que levantan un suspiro de amor. El esquife atraca y me deja, enlazando su amarra al pilar, ante una fachada rosa, sobre el mármol de una escalinata. Qué exquisito era aquello.
Al leerlo parecía como si descendiese uno por los verdes canales de la ciudad rosa y perla, sentado en una negra góndola de proa de plata y cortinas flotantes. Aquellas simples líneas parecían recordarle las largas franjas azul turquesa que se sucedían lentamente en el horizonte del Lido. El resplandor repentino de los colores le equivocaba a las palomas de pechuga de iris y el ópalo que revoloteaban en torno al campanil, combado como un panal de miel, o que se paseaban con gracia majestuosa bajo las sombrías y polvorientas arcadas. Se recostó, encorvando los ojos, repitiéndose a sí mismo: «Devant una faquette rose, sur le marbre d'un escalier». Ante una fachada rosa, sobre el mármol de una escalera. No crean que ya aprendí francés, trae anotaciones aquí. Venecia entera estaba en aquellos dos versos. Recordó el otoño que pasó ahí y el maravilloso amor que le hizo cometer tan deliciosas y delirantes locuras. Hay pasiones románticas en todas partes, pero Venecia, como Oxford, conservan un fondo de novela, y para el verdadero romántico, el fondo lo es todo, o casi todo. Basilio la acompañó ahí, una temporada, apasionándose por el Tintoretto. Pobre Basilio, qué horrible muerte la suya. Suspiró y volvió a coger el libro, intentando olvidar. Leyó aquellos versos sobre las golondrinas del pequeño café en Esmirna, entrando y saliendo de aquí, mientras los hadjis, sentados alrededor, pasan las cuentas de ámbar de sus rosarios, y los mercaderes enturbantados fuman sus largas pipas de borras, y convenzan gravemente entre ellos. Leyó los otros sobre las del obelisco de la Plaza de Concordia, que lloran lágrimas de granito en su solitario destierro sin sol, langudecientes de no poder volver a las proximidades del Nilo, ardoroso y cubierto de lotos, donde están las esfinges, los ibis rosados y rojos, los buitres blancos de garras de oro, los cocodrilos de ojillos de berilo que se arrastran por el légamo verde y humoso. Empezó a soñar sobre aquellos versos que dibujan musicalmente un mármol manchado de besos y hablan de esa curiosa estatua de Gautier. Compara con una voz de contralto el monstruo charmant, el monstruo encantador, acostado en la sala de Pórfido del Louvre. Pero al poco rato, el libro se le cayó de la mano. Sentíase nervioso y un acceso de terror le sobrecogió. Y si Alan Campbell estaba ausente de Inglaterra, pasarían días antes de que pudiese regresar. Quizás se negase a venir. ¿Qué podía hacer entonces? Cada instante tenía una importancia vital. Habían sido muy amigos 5 años antes, casi inseparables en efecto. Después, su intimidad terminó repentinamente. Ahora, cuando se encontraban en sociedad, tan solo Dorian Gray le sonreía. Alan Campbell nunca. Les digo que era un muchacho muy inteligente, aunque no apreciase realmente las artes plásticas. No obstante, cierto sentido de la belleza poética transmitido enteramente por Dorian. Su pasión intelectual dominante era la ciencia. En Cambridge había empleado la mayor parte de su tiempo en trabajos de laboratorio, conquistando un buen número de promoción en ciencias naturales. Realmente era muy aficionado al estudio de la química y tenía un laboratorio particular, en donde solía encerrarse durante todo el día, con gran contrariedad de su madre, que había soñado para él un puesto en el Parlamento, y que tenía una vaga idea de que un químico era un hombre que componía recetas. Era un excelente músico además, y tocaba el violín y el piano mejor que la mayoría de los aficionados. En realidad, la música fue lo que primeramente los hizo intimar. La música, y aquella indefinible atracción que Dorian parecía ejercer cada vez que lo deseaba, que ejercía realmente a menudo, hasta de una manera inconsciente. Se conocieron en casa de Lady Berkshire, la noche que Rubinstein tocó ahí, y desde entonces se los solía ver siempre juntos en la ópera y en los sitios donde se oía música buena. Aquella intimidad duró 18 meses. Campbell estaba siempre en Shelby Royal o en la Plaza Grosvenor, para él como para otros muchos. Dorian Gray era el tipo de todo cuando hay de maravilloso y fascinante en la vida. Nadie supo nunca si hubo alguna disputa entre ellos, pero de pronto la gente notó que apenas si se hablaban cuando estaban juntos, y que Campbell parecía irse siempre de los sitios donde estuviera presente Dorian Gray. Había aquel cambiado también,
Tenía extrañas melancolías. Aparentaba detestar casi la música y ya no quería tocar. Él, alegando como disculpa, cuando le hablaban de ello, que sus estudios científicos le absorbían tanto que no le quedaba tiempo para practicar. Y esto era verdad. Cada día parecía interesarle más la biología, y su nombre aparecía citado varias veces en algunas revistas científicas a propósito de curiosos experimentos. Este era el hombre a quien esperaba Dorian Gray. Miraba cada segundo el reloj. A medida que transcurrían los minutos, iba excitándose horriblemente. Por último, se levantó y empezó a recorrer la habitación como si fuera un bello ser enjaulado. Daba furtivas zancadas. Sus manos estaban singularmente frías. La espera se hizo intolerable. El tiempo le parecía deslizarse con pies de plomo, mientras él se sentía transportado por una monstruosa ráfaga al borde de un sombrío precipicio. Sabía lo que le esperaba ahí. Lo veía realmente. Y de pronto comprimió sus manos sudorosas, sus párpados abrasadores, como queriendo destruir su vista y hundir en sus órbitas los glóbulos de sus ojos. Era inútil. Su cerebro se nutría de sí mismo. La imaginación, convertida en grotesca por el terror, desarrollábase en contorsiones dolorosamente desfiguradas, bailando como un pelele inmundo y gesticulando con máscaras patéticas. Entonces, súbitamente, el tiempo se detuvo para él. Sí, aquella fuerza ciega, de pausado aliento, cesó en su repetición. Y durante aquella muerte del tiempo, horribles pensamientos corrieron ágilmente ante él. Desenterrando un porvenir horrendo de su tumba, lo contempló. Su propio horror le dejó petrificado. Por fin se abrió la puerta y entró su criado. Volvió hacia él sus ojos vidriados. «Mr. Campbell, señor», dijo el sirviente. Un suspiro de alivio se escapó de los labios secos y volvió el color a sus mejillas. «Ruégale que pase enseguida, Francisco». Sintió que volvía a recobrar el dominio de sí mismo. Su acceso de cobardía había desaparecido. El criado se inclinó y salió. Instantes después entraba Alan Campbell, con aspecto muy severo y más bien pálido. Aumentaba su palidez por el negro vivo de su pelo y de sus cejas. «Alan, ha sido usted muy amable. Gracias por haber venido. Tenía el propósito de no volver a entrar jamás en su casa, Gray, pero como decía usted que era un asunto de vida o muerte...» Su voz era dura y fría. Hablaba con deliberada lentitud. Había una expresión de desprecio en su mirada, firme y escrutadora, fija sobre Dorian, con las manos en los bolsillos de su abrigo de astracán. Parecía no darse cuenta de la acogida. «Sí, es un asunto de vida o muerte, Alan, y para más de una persona. Siéntese». Campbell cogió una silla de la mesa y Dorian se sentó enfrente. Los ojos de los dos hombres se encontraron. En los de Dorian había una infinita compasión. Sabía que lo que iba a hacer era terrible. Después de un penoso momento de silencio, se inclinó sobre la mesa y dijo muy tranquilamente, pero observando el efecto de cada palabra en la cara de aquel a quien había hecho llamar: «Alan, en una habitación cerrada con llave de este último piso, de esta casa, habitación en la que nadie más que yo ha entrado, hay un hombre muerto, sentado ante una mesa. Ha muerto hará unas 10 horas en este momento. No se mueva usted y no me mire así. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué y cómo ha muerto? Son cuestiones que no le atañen a usted. Lo que tiene usted que hacer es esto. Basta, Gray. No quiero saber nada más. Que lo que usted acaba de decirme sea o no cierto no me importa. Me niego por completo a ser mezclado en su vida. Guarde para usted sus horribles secretos. Ya no me interesan». «Alan, tendrán que interesarle. Este le interesa. Lo siento terriblemente por usted, Ana, pero no puedo evitarlo. Es usted el único hombre que puede salvarme. Estoy obligado a mezclarme en este asunto con usted. No me queda opción. Alan, usted es un sabio. Conoce la química y cuánto se relaciona con ella. Ha hecho usted experimentos. Lo que tiene usted que hacer es destruir el cuerpo que está ahí arriba. Destruirlo, para que no quede ningún vestigio. Nadie ha visto a esa persona entrar a la casa. Realmente se le supone en estos momentos en París. No se nos hará su falta en varios meses. Cuando se note, no debe descubrirse. Ningún vestigio aquí, Alan. Usted, Alan, debe convertirle a él y a todo lo que le pertenece
en un puñado de cenizas que pueda yo esparcir en el aire. Está usted loco, Gray. Ah, esperaba que me llamara usted Dorian. Está usted loco, le digo. Loco al imaginar que quisiera yo mover un dedo para ayudarle. Loco al hacer esa monstruosa confesión. No quisiera tener nada que ver con ese asunto, sea el que sea. ¿Cree que voy a arriesgar mi reputación por usted? ¿Qué me importa lo que signifique para usted esa obra diabólica que se realiza? Se ha suicidado, Alan. Me alegro. ¿Pero quién le impulsó a ello? Usted, me imagino. ¿Persiste en negarse a hacer eso por mí? Naturalmente que me niego. No quiero ocuparme de ello, en absoluto. No me importa la vergüenza que le espera. La merece usted, todo. No me disgustaría verlo deshonrado, públicamente deshonrado. ¿Cómo se atreve usted a pedirme a mí, entre todos los hombres del mundo, que me mezcle en este horror? Creí que conocía usted mejor los caracteres de las personas. Su amigo Lord Henry Wotton debía haberle enseñado más psicología, entre otras cosas que le ha enseñado. Nada podrá decirme a dar un paso para salvarle. Se ha equivocado usted de persona. Busque a alguno de sus amigos. No se dirija a mí. Alan. Alan, es un asesinato. Le he matado. No sabe usted lo que me hizo sufrir. Cualquiera que haya sido mi vida, él ha contribuido a hacerla lo que fue, o a perderla. Más que ese pobre Harry. Puede que no fuese su intención, pero el resultado ha sido el mismo. Un asesinato, santo cielo. Dorian, a eso ha llegado usted. No le denunciaré. Eso no es cuenta mía. Además, aún sin mi intervención en el asunto, será usted detenido seguramente. Nadie comete jamás un crimen sin hacer alguna tontería. Por eso no quiero tener nada que ver con esto. Es preciso que tenga usted que ver con esto. Espere, espere un momento. Escúcheme únicamente, Alan. Todo lo que le pido es que realice un determinado experimento científico. Va usted a los hospitales y a los depósitos, y los horrores que ahí ejecuta no le conmueven, sino una de esas salas de disección horrendas, o en uno de esos laboratorios fétidos, se encontrase a este hombre tendido sobre una mesa de zinc, con rojas ranuras que dejan escurrir la sangre. Lo miraría usted simplemente como una pieza admirable. No se le erizaría el pelo, o creería hacer nada injusto. Por el contrario, pensaría probablemente que beneficiaría a la humanidad, o que aumentaba el tesoro científico del mundo, o que satisfacía una curiosidad intelectual, o algo así por el estilo. Lo que le pido es simplemente lo que ha hecho usted antes con frecuencia. Realmente, destruir un cadáver debe de ser mucho menos horrible de lo que está usted acostumbrado a hacer. Y recuerde que es la única prueba que existe contra mí. Si se descubre, estoy perdido. Y se descubrirá, seguramente como usted, no me ayude. No deseo ayudarle. Se olvida usted de esto. Soy indiferente a todo el asunto. Sencillamente, no tiene nada que ver conmigo. Alan, se lo ruego. Piense en mi situación. Precisamente antes de llegar a usted, casi desfallecía yo de terror. ¿Algún día puede usted mismo conocer ese terror? No. No piense en eso. Considere el asunto meramente desde el punto de vista científico. Usted no pregunta de dónde vienen los cadáveres que le sirven para sus experimentos. No pregunte ahora tampoco. Ya le he dicho demasiado. Pero le suplico que haga esto. Hemos sido amigos en otro tiempo, Alan. No hable usted de aquellos tiempos, Dorian. Han muerto ya. Los muertos permanecen a veces. El hombre que está allá arriba no se marchará. Está sentado ante una mesa con la cabeza caída y los brazos extendidos. Alan, Alan, si usted no me presta ayuda, estoy perdido. ¿Cómo? Me ahorcarán, Alan. ¿No lo comprende usted? Me ahorcarán por lo que he hecho. Es inútil prolongar esta escena. Me niego en absoluto a hacer nada en este asunto. Ha sido una locura suya pedírmelo. ¿Se niega usted? Sí. Se lo suplico, Alan. Es inútil. La misma mirada de compasión apareció en los ojos de Dorian Gray. Alargó su mano, cogió una hoja de papel y escribió algo en ella. La releyó dos veces, doblándola cuidadosamente, y la embujó sobre la mesa. Hecho esto, se levantó y se fue hacia la ventana. Campbell la miró con sorpresa. Después cogió el papel y lo abrió. Mientras lo leía, su rostro se puso espantosamente pálido y se echó hacia atrás en una silla. Una horrible sensación de malestar lo invadió,
Sintió como si su corazón la sintiese hasta morir en alguna vacía cavidad. Después de 2 o 3 minutos de terrible silencio, Dorian se volvió y fue a colocarse detrás de él, apoyando una mano sobre su hombro. «Lo siento tanto por usted, Alan», murmuró, «pero no me dejaba ninguna alternativa. Tenía escrita ya una carta. Aquí está. Vea usted la dirección. Si usted no me ayuda, tendré que enviarla. Ya sabe las consecuencias que producirá. Pero usted va a ayudarme. Es imposible que se niegue ahora. He procurado evitarle esto. Me hará usted la justicia de reconocerlo. Ha estado usted conmigo severo, cruel, ofensivo. Me ha tratado como ningún hombre se atrevió nunca a tratarme. Ningún hombre vivo, por lo menos. Lo he soportado todo. Ahora me toca a mí dictar las condiciones». Campbell ocultó la cabeza en sus manos y un estremecimiento le recorrió. «Sí, a mi vez voy a dictar las condiciones, Alan. Ya sabe cuáles son. La cosa es muy sencilla. Venga usted acá, no se arrebate. La cosa ha de quedar hecha. Afróntela y hágala». Un gemido salió de los labios de Campbell y tembló todo él. El tic-tac de reloj sobre la chimenea le pareció dividir el tiempo en átomos dispersos de agonía, cada uno de los cuales era demasiado terrible para ser soportado. Sintió como si un círculo de hierro le oprimiese lentamente su cerebro, como si la deshonra que le amenazaba lo hubiera alcanzado ya. La mano puesta sobre un hombro le pasaba como si fuese la mano de plomo. Parecía triturarle. «Vamos, Alan, debe usted decidirse enseguida». «No puedo», dijo maquinalmente, como si aquellas palabras pudiesen alterar las cosas. «Es necesario. No puede usted elegir, no se detenga más». Vaciló él un momento. «Hay lumbre en esa habitación allá arriba». «Sí, hay un aparato de gas con amoníaco. Necesito ir a mi casa y traer algunas cosas del laboratorio». «No, Alan, no saldrá usted de esta casa. Escriba lo que necesite en una cuartilla y mi criado tomará un coche e irá a buscar esas cosas». Campbell trazó unas líneas, pasó el secante y después dirigió sobre él y después dirigió él sobre a su ayudante. Dorian cojó la cuartilla y la leyó con atención. Luego tocó el timbre y se lo entregó a su criado, con orden de volver lo antes posible, trayéndose aquellas cosas. Cuando la puerta de la calle se cerró, Campbell se levantó nerviosamente en su silla y fue hacia la chimenea. Temblaba ligeramente de fiebre. Durante cerca de 20 minutos no habló ninguno de aquellos hombres. Una mosca zumbaba ruidosamente por la habitación y el tic-tac del reloj era como el golpeteo de un martillo. Al sonar las campanadas de una hora, Campbell se volvió y al mirar al Dorian Gray vio que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Había algo tan puro y refinado en aquel triste rostro que pareció ponerle fuera de sí. «Es usted infame, absolutamente infame», murmuró. «Calle, Alan. Me ha salvado usted la vida», dijo Dorian. «¿Su vida? Cielo santo. ¡Qué vida! Ha llegado usted de corrupción en corrupción hasta culminar ahora en el crimen. Haciendo lo que voy a hacer, lo que usted me obliga a hacer, no es en vida lo que pienso». «Ah, Alan», murmuró Dorian con un suspiro. «Desearía que me subiese usted la milésima parte de compasión que le tengo yo». Volvióse la espalda al decir esto y permaneció mirando al jardín. Campbell no contestó. Al cabo de unos 10 minutos llamaron a la puerta y entró el criado con productos químicos y un largo rollo de alambre de acero y de platino y 2 garfios de hierro en forma bastante curiosa. «¿Hay que dejar estas cosas aquí, señor?», preguntó Campbell. «Sí», dijo Dorian. «Y me temo, Francisco, que tengo que darle otro recado. ¿Cómo se llama ese hombre de Richmond que provee de orquídeas a Shelby?». «Harden, señor». «Sí, Harden. Va a ir usted a Richmond enseguida, a ver a Harden en persona, y le dice que me envíe el doble de orquídeas de las que encargué, y que ponga las mejores, las menos blancas posibles. En realidad, no quiero ninguna blanca. Hace un día delicioso, Francisco, y Richmond es un sitio precioso. De otro modo, no lo hubiese molestado a usted con esto». «No me moleste, señor. ¿A qué hora debo de volver?». Dorian miró a Campbell. «¿Cuánto tiempo necesitará su experimento, Alan?», preguntó con una voz tranquila e indiferente. La persona de una tercera persona parecía darle valor extraño. De una tercera persona parecía darle un valor extraordinario. Campbell frunció el ceño y se mordió el labio. «Necesitaré cerca de 5 horas. Bastará entonces con que vuelva usted alrededor de las 7:30, Francisco. O espere.
Déjeme fuera la ropa. Tendrá usted la noche para usted. No cenó en casa, así es que ya no le necesitaré. Gracias, señor, dijo el criado, retirándose. Ahora, Alan, no hay momento que perder. Como peste esa caja, voy a abrirla yo. Coja usted las otras cosas. Hablaba deprisa, con tono autoritario. Campbell se sintió dominado. Salieron juntas de la habitación. Cuando llegaron al último rellano, Dorian sacó la llave y la hizo girar de la cerradura. Después se volvió con ojos alterados. Tembraba. Creo que no voy a poder entrar, Alan, murmuró. No me importa nada. No lo necesito, dijo Campbell fríamente. Dorian entreabrió la puerta. En aquel momento vio la luz del sol, la cara de su retrato, mirándole de soslayo. Delante, sobre el suelo, estaba extendida la cortina rasgada. Recordó que la noche anterior se había olvidado por primera vez en la vida de tapar el lienzo fatal, y fue a precipitarse hacia adelante cuando se detuvo estremecido. Que ella, que era aquella aborrecible mancha roja, que relucía húmeda y brillante sobre una de las manos, como si el lienzo rezumase sangre. Era horrible. Más horrible parecióle en aquel momento que el bulto silencioso que ya conocía tendido sobre la mesa. La cosa grotesca e informe cuya sombra se proyectaba sobre el tapiz manchado, mostrando que no se había movido, sino que seguía ahí, tal como lo dejó. Exhaló un profundo suspiro, abrió la puerta un poco más y, con los ojos semicerrados y volviendo la cabeza, entró rápidamente, dispuesto a no mirar ni una sola vez hacia el muerto. Luego, parándose y cogiendo la cortina de púrpura y oro, la echó sobre el retrato. Se quedó ahí inmóvil, temiendo volverse y con los ojos fijos en los arabescos del modelo que tenía delante. Oyó a Campbell que entraba y la pesada carga y los instrumentos y las demás cosas que necesitaba para su horrible trabajo. Se preguntó si Campbell y Basilio Hallward se conocían, y en ese caso, lo que habrían podido pensar uno del otro. Ahora, déjame usted, dijo una voz severa detrás de él. Se volvió y salió precipitadamente, dándose cuenta tan solo de que el cadáver estaba recostado en el sillón y que Campbell contemplaba su faz amarilla y lustrosa. Cuando bajaba la escalera oyó el ruido de la llave girando en la cerradura. Eran mucho más de las 7 cuando Campbell volvió a entrar en la biblioteca. Estaba pálido, pero absolutamente tranquilo. Ya hice lo que usted me pidió, murmuró. Y ahora Dios, que no nos volvamos a ver nunca. Me ha salvado usted del sastre, Alan. No podré olvidarlo, dijo Dorian simplemente. Y cuando Campbell hubo salido, subió las escaleras. Había en la habitación un horrible olor a ácido nítrico, pero la cosa sentada ante la mesa había desaparecido.